Este fue un triunfo de la gente, sin duda. Los ciudadanos salieron a votar y salieron a contar los votos de sus vecinos. O sea, eso es histórico. A pesar de que hubieron más de 280 y tantas impugnaciones, no, vamos, no hubo una sola casilla anulada. Es una elección histórica fundamentalmente porque demuestra que en México, siguiendo las reglas y siguiendo los cauces institucionales, la oposición puede ser gobierno. Fue una elección en muchas medidas ejemplar, ¿no? El triunfo de la izquierda, de la oposición de izquierda fue tan claro, tan contundente, que salieron todas las partes a reconocerlo inmediatamente. Muchas veces se confunde al Instituto Nacional Electoral con el tribunal. Siempre digo la broma de que mi mamá falleció sin entender que yo no trabajaba en el INE, ¿no? Pero bueno, a ver, voy a tratar de explicarlo. La función de organización de las elecciones le corresponde a un instituto nacional que tiene facultades tanto para la organización de procesos electorales federales como para los procesos electorales locales. El Instituto Nacional lleva a cabo entonces en buena medida la organización de las elecciones. Ahora, y por el otro lado, el tribunal es el órgano judicial que analiza justamente las impugnaciones de las inconformidades que tengan los partidos políticos, los ciudadanos, los candidatos en torno a las actividades del Instituto Nacional Electoral y también, en su caso, de las OPLES, los organismos públicos locales electorales, y también, por supuesto, también los partidos políticos, y ese además el órgano que garantiza los derechos político-electorales de los ciudadanos. Es decir, es bastante amplio. El flujo de información que existe entre el INE y el tribunal es estupendo. Las vías, yo diría, hay canales técnicos, canales institucionales y canales personales. Canales técnicos, me refiero a que existe desde hace varias elecciones, existe un canal de comunicación entre el tribunal y el INE en el que hay una transmisión de datos prácticamente en tiempo real en varios temas. Fiscalización, el tema de los PES y, por supuesto, los resultados de las elecciones. En tiempo real el INE nos está transmitiendo la información que ellos van generando en diversos ámbitos. Institucionales, que es a través de las vías de impugnación que se van presentando y que nos están haciendo llegar, ¿no? Y por supuesto a través de los acuerdos, las notificaciones, ¿no? Pero también existe una gran comunicación personal entre el INE y el tribunal, entre las presidencias, entre cada uno de los magistrados y los consejeros. Yo me acuerdo mucho lo que decía don José Luis de la Pesa, que me quedó muy claro, ¿no? Que decía que si al INE le va bien, al tribunal le va bien. ¿Qué sentencias pueden considerarse paradigmáticas? En los veintitantos años que llevo aquí en el tribunal, la verdad es que podría ser una lista muy amplia. Pero me parece que las del presidente de la República son, sin duda, algunas de las que más se recuerdan. A ver, antes de la creación del Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial de la Federación, que eso se hizo a finales del año de 1996, quien calificaba la elección de presidente de la República era el Congreso de la Unión, a través de un colegio electoral integrado por los presuntos diputados. Si había una inconformidad en torno a la elección de presidente de la República, se presentaba el escrito correspondiente ante el colegio electoral y el colegio electoral votaba si estaba o no fundado el escrito correspondiente. Analizaba las pruebas de manera colegiada y llegaban a la decisión que tuviera que tomarse de acuerdo a las mayorías que integraran el colegio electoral, específicamente en este caso de la Cámara de Diputados. En el año 1996 se cambió esta fórmula de calificación de la elección de presidente de la República para que ya no fuera a través de vías políticas, sino a través de una vía jurídica o judicial. Hasta el momento han sido 4 ocasiones que el tribunal le ha entregado su constancia al presidente de la República. Sin embargo, tengo que hacer notar que la función del tribunal en este caso es una cuestión bastante atípica, porque es una función administrativa. Lo primero que hace es el cómputo, o sea, hace la sumatoria final, ¿no?
el INE lleva a cabo los cómputos distritales, pero el tribunal primero hace el cómputo. Y antes de poder hacer el cómputo, pues tiene que analizar justo las impugnaciones que hay en torno a cada uno de los cómputos distritales. Hace la sumatoria de todos los cómputos distritales y llega a la conclusión que determinada persona ganó. Después hace la declaratoria de validez de la elección. Analiza, ya sea de oficio o a petición de parte, si la elección cumple con todos los principios constitucionales. Después de hacerlo, esto, entonces dice, ya sabemos quién ganó, su elección es válida, y después nos falta el tercer y último elemento, que es el tema de si esta persona es elegible para el cargo al cual ha sido designado, vamos a decirlo así. Y entonces lo que se hace es decir, pues se analiza las reglas, ¿no?, aplicables al caso del presidente de la República, y después de analizar si es mayor de edad, si tiene 35 años, ¿no?, que no sea ministro de culto, todos los elementos que se encuentran en la Constitución, se designa ahora sí quién es el presidente de la República. Esta última, que yo diría que es histórica por muchas razones. Quizá la más importante no nada más es por el número de personas que salieron a votar, que es importante, pero también el número de personas que participaron en las casillas, que contaron los votos de sus vecinos, que sin duda es el número de personas que participaron más claras. Pero yo diría también, es una elección histórica fundamentalmente porque demuestra que en México, siguiendo las reglas y siguiendo los cauces institucionales, la oposición puede ser gobierno. Fue una elección en muchas medidas ejemplar, ¿no? El triunfo de la izquierda, de la oposición de izquierda, fue tan claro, tan contundente, que salieron todas las partes a reconocerlo inmediatamente, ¿no? Yo creo que eso también tiene un gran valor y habla mucho de la madurez política que ha alcanzado la democracia mexicana. Este fue un triunfo de la gente, sin duda. Los ciudadanos salieron a votar y salieron a contar los votos de sus vecinos. Y de verdad, en la elección de presidente de la República no se anuló ni una sola casilla. O sea, eso es histórico. A pesar de que hubieron más de 280 y tantas impugnaciones, no hubo una sola casilla anulada.